Esta mañana la Junta Central Electoral ha colgado en su página la proclamación de candidatos en las eh, primarias selectivas de ambos partidos, tanto el Partido de la Liberación Dominicana, que es el documento que estamos mirando en pantalla, como el Partido Revolucionario Dominicano. Ahí tienen ustedes ya esto oficializa la selección interna de los candidatos en este acto de proclamación que la Junta ha hecho eh, de manera escrita, colgando este documento en su página hace eh, una poco tiempo, hace un rato, esta mañana no lo tenía. Eh, ahí tienen ustedes la Junta Central Electoral en nombre de la Constitución de la República y revisa otras leyes adjetivas, pasa a eh, proclamar los ganadores en el proceso de primarias del Partido de la Liberación Dominicana, candidatos que obtuvieron la mayoría de votos en sus respectivas demarcaciones detalladas a continuación. Eh, los que están detallados, no sé si este video corre un poco más y si no vamos a proceder a abrir eh, por favor la página de la Junta Central Electoral, creo que ahora está bajando para que baje, bajen, bajen, bajen un poquito para que se vea eh, dónde pasemos de las listas al acto de proclamación en sí mismo. Como es video, lo, está captado en video, eh, le pido al director que abra la página de la Junta, abre proclamación, abre proclamación del PLD y ahí le va a aparecer para que podamos entonces mostrar. Sí, bajen un poquito para mostrarle a la gente. Ahí tienen, eh, partí, vamos a ver, no, un poquito arriba, proclamación es cuando comienza. Eh, esto es el voto automatizado. Vamos a ver, pueden eh, renovar porque fue hace un rato. Ahí dice, proclama, míralo arriba. Vamos, suban un poquito, por favor. Proclama, se la ve ahí en ese, ese, exacto, denle clic. Exacto. Entonces, era la proclamación del PLD. Abran la proclamación del PLD. Cuando abrimos la proclamación del PLD, entonces nos vamos a encontrar con el acto oficial del PLD. Ahí está abriendo, pueden venir conmigo en lo que la máquina piensa. Vengan conmigo y así aprovecho y saludo a la gente y no le dejo en gris. Saludo para todos ustedes, una servidora Edith Febles a partir de este momento en la cosa como es. Saludo a los que están en TeleRadio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están en cualquier parte del mundo a través del canal de YouTube. Eh, hoy comenzamos con este acto, ese documento ha subido hace un rato y constituye ya la expresión que quería evitar el doctor Leonel Fernández cuando fue al Tribunal Superior Electoral, que era evitar el acto de proclamación oficial. Eh, en este acto entonces, ahora sí quizás se pueda ver en nivel nacional, demarcación nacional, cargo, cargo presidente, candidato Gonzalo Castillo Terrero queda confirmado como candidato electo por el Partido de la Liberación Dominicana en el acto de primaria. O sea, ya esta es la proclamación formal. No sé si pasó de gris a las letras ese documento que estábamos mirando. A nivel congresional eh, podemos verlo. ¿Me pueden, por favor, informar si si el documento abrió? Estaba en gris, pero supongo que ya la máquina lo pensó. Entonces lo que vamos a hacer es ir mirando desde el nivel nacional, el nivel del Congreso y el nivel municipal. En el Congreso, ASUA, senador, candidato Rafael Porfirio Calderón Martínez. en eh, Bajen, bajen, por favor, bajen, 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 bajen. Al acto de programación, todas esas vistas se van. Por eso fue que cambiamos del video. Denle, 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 sin miedo, pueden ir bajando. No me repitan lo mismo. Candidato a diputado por ASUA, Julio Alberto Brito Peña, Luis Antonio Vargas Ramírez y Nurca Nieves, Luciano Jiménez de en la provincia de Baurusco, Manuel Antonio Paula, los que ganan como diputados, Rafael Cuevas Jiménez y Anderson Manuel Ferrera Méndez en la provincia de Aragona y así van. Yo no sé qué posibilidades hay realmente de que abramos este documento. Yo prefiero hacerlo con que la gente lo esté mirando. Así que vamos a intentarlo. Yo voy a proceder a dar otras informaciones que tenía lista. De hecho, eso fue, se integró hace un momento porque fue hace un momento que la Junta Central Electoral subió este documento y que estemos aquí en la posibilidad de darle apertura. Así que mientras la máquina lo piensa y aquí eh, lo deciden, yo voy a pasar a otros asuntos. Obviamente. La Junta Central Electoral también ha anunciado una auditoría forense. La auditoría forense, eh, digamos que es un ejercicio especializado para comprobar, verificar, auditar lo que ha sido un proceso, en este caso tecnológico, del manejo, recepción, envío, disposición de datos, de ubicación, estructura, respuesta y todo lo que ocurrió con los. Eh, con las máquinas utilizadas para el proceso. Esta auditoría forense viene de alguna manera a llenar el camino. La Junta lo hizo después de una protesta ayer encabezada por el expresidente de la República, doctor Ondel Fernández. El doctor Ondel Fernández se refirió a esa auditoría. Yo tengo lo que él dijo, tenemos algunos detalles de ese proceso. Tenemos otros asuntos porque no vamos a, vamos a recordar a una señora que clamó justicia públicamente y le fue negada. Este caso ha terminado de una manera muy triste. Y entonces, bueno, todo eso se lo presento después de la pausa. Así ustedes se acomodan y nosotros ponemos a la máquina a pensar.